En el presente video te enseñaré, te mostraré tres plataformas online para crear saludos personalizados por cumpleaños. En este caso, estas tres plataformas, la primera de ellas es Disney, cumpleaños mágicos de Disney. Quizá tú ya conocías esta plataforma, ya, o quizás no, pero te voy a enseñar. Esta primera plataforma tiene los personajes emblemáticos de Disney y cuyo propósito es sorprender a alguien en su cumpleaños con un video personalizado de Disney. Ya sea que de aquí puedas extraer el video de cumpleaños personalizado de saludos y puedas transformarlo en Canva a una videoinvitación de saludos personalizado. Que eso ya lo he enseñado en varios videos, pero aquí te voy a mostrar el listado de estas tres plataformas. En este caso, como venía mencionándote, Disney. Es muy sencillo, simplemente vas a crearte una cuenta, vas a elegir un personaje, vas a personalizar el saludo y vas a regalarlo mostrando el video para que sea un momento inolvidable. ¿Ya? Así que te voy a dejar el link en la descripción del video de esta primera plataforma. Simplemente vas a darle clic y vas a ingresar a esta sección y vas a irte a esta opción donde dice comenzar. Vas a irte ahí, vas a elegir uno de los personajes, en este caso tienes a los personajes de las princesas, tienes al famoso Mickey Mouse, tienes a Nibis, Amigos de Otro Mundo, tienes a Kion o el Rey León, ¿no? Simba, tienes a la princesita Sofía y tienes al Capitán Top. Puedes elegir el más emblemático, que es Mickey Mouse, ¿ya? Y ahora aquí me va a pedir a quién quieres sorprender, a quién va dirigido este saludo personalizado. Obviamente dentro de aquí tienes que ver las opciones del nombre. Los nombres más comunes, más populares, digamos, vas a encontrarlo aquí. Aquí vas a encontrarlo por orden alfabético. Por ejemplo, si yo escribo la A, van a salir todos los nombres que empiezan con A. Si yo escribo con B, van a salir todos los nombres que empiezan con B. Si yo me pongo con C y así sucesivamente hasta todos los nombres del abecedario, ¿no? Que empieza por orden alfabético. Mira, si yo pongo la J, por ejemplo Jonathan, vamos a buscar ahí y va a salir, ¿ves? Ahí está mi nombre. Obviamente, si no está el nombre de quien quieres sorprender, en ese caso no, pues simplemente lo que está disponible son los nombres que están en el listado. ¿Ves? Mi nombre está en el listado. Pongo Jonathan ahí. ¿Cuándo nació? En este caso vamos a poner como si fuera un niño, ¿eh? Vamos a poner que nació el sábado 17 de... Vamos a poner que nació, por ejemplo, aquí puedes poner la fecha, 17, por ejemplo. Y aquí puedes escoger 17 del 10. Vamos a poner del, como si fuera un niño, 1900. Vamos a poner 2000, vamos a cuenta 2000. Esto... 18, ¿no? Como si fuera un niño, ¿no? ¿Quién va dirigido? Un niño que se llama igual que yo. Ya, ¿cuál es su relación con el cumpleañero? Vamos a poner como si yo fuera un familiar, un conocido. Un tío, vamos a ponerle. Vamos a ponerle siguiente. Dice aquí ahora, iniciar sesión. O crearte una cuenta. Si no tienes una cuenta, vas a irte aquí donde dice crear cuenta. O si tienes ya una cuenta creada en Disney, vas a poder ingresar aquí. Voy a darle aquí, crear cuenta. Y voy a registrar. Voy a poner mi nombre. Jonathan. Que voy a poner cualquier apellido online. Mi correo. En este caso, a ver, voy a poner. Voy a poner Jonathan. Invitación7@gmail.com. Y aquí vamos a registrarnos con una contraseña, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora aquí vamos a poner género masculino, fecha de nacimiento, ¿no? ¿Qué fecha? Porque este es un ejemplo solamente. Del 10 de 900, pone 99, 2000 en 1950. Solamente es un ejemplo, ¿eh? Se han recibido autorizaciones. Crear cuenta. Ya, y una vez que se ha creado tu cuenta,
En la cuenta de Disney pasaporte ya. Continuar. Listo. Ya. Tu video se te recomendó con una cámara lista para ver cómo su saludo está siendo creado. El video estará disponible hasta 30 días después de la fecha de aniversario. Aquí vas a ver el video, mira. Ya está el video con el nombre personalizado. ¿Cómo lo comprobamos? Pues le doy clic aquí para visualizarlo. ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Hoy es el cumpleaños de alguien! ¿Sabes de quién puede ser? ¡Jonathan! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! Listo. Y esto lo podemos cargar dándole clic aquí donde dice descargar. Listo. Y lo tiene descargado el video. ¡Hola! ¡Soy aquí. Yo! Vas a poner guardar como videos. ¡Hoy es el cumpleaños de alguien! ¿Sabes de quién puede ser? Ya lo tengo en el escritorio. ¡Jonathan! ¡Es tu cumpleaños! Listo. Ya lo tengo guardado. Y ahora con esto, ¿qué puedo hacer? Crear una, a partir de este video, crear una videoinvitación con Canva, que te voy a dejar el link porque ya hice este video. Hice de las princesas y hice de Mickey Mouse. Entonces hemos visto la primera plataforma para crear videoinvitaciones, ya prácticamente hecha solamente para modificarla o enviarla en su defecto así nomás, así. Segunda plataforma para crear video invitaciones de personajes emblemáticos para los niños tenemos a Discovery Kids Plus / Celébrame. Aquí también es muy parecido al de Disney, puedes elegir los personajes de aquí, como por ejemplo Peppa Pig, 44 gatos, Bambi, Bada Bink, Agente Binky, Pinocho, sus amigos, Ghost Force y esto de aquí, y esto de jugadores de fútbol. Aquí vas a elegir un personaje, por ejemplo, voy a elegir esta de Peppa Pig para las niñas, que hemos conocido. Ingresa aquí en nombres de adulto, a ver, vamos a registrarnos. Nombre de un adulto, pone mi nombre. Pregunta. Y aquí apellido, vamos a poner online, ejemplo. E email, voy a poner mi email del canal, un esquilo oficial. Selecciono la opción, ¿quién es el vínculo del niño? Vamos a poner que yo soy su tío, hace cuenta. ¿En qué país vive? Voy a elegir Perú, obviamente. ¿En qué región vives? Vamos a poner Lima. Sí, ¿un operador paga? Este solamente es, vamos a poner que es telefónica, ¿no? Sí, en realidad no tiene mucho. Vamos a poner el siguiente. Y ahora el nombre del cumpleañero, ¿ya? Sea niño o niña, aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre. Poner Jonathan, ¿ya? Que sea Jonathan. Que sea como si fuera por una niña. Vamos a poner, a ver, Rocío, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ves? Aquí hay Rocío. Rocío. ¿Cuándo nació? Nació él. Vamos a poner un ejemplo, 16. ¿De qué mes? Vamos a poner mayo, ¿ya? Ingresa la cantidad de años. Haz de cuenta que tiene 4 años. Acepto mi privacidad. Vamos a celebrar. Dale clic aquí. Lo que va a hacer, me va a crear la video invitación. Puedes ver. Con ese personaje de Peppa Pig. Vamos a esperar. Esto puede demorar unos 5 minutos aproximadamente. O a veces menos. Y mira. Hola Rocío. Queremos desearte que pases un día genial. Como puedes ver aquí. Ahí está la videoinvitación, que ahorita le vamos a dar play para que veas. Además que esto, mira, acá está la invitación para que tú la puedas imprimir de diferentes modelos. Tú puedes descargarlas. Mira, puedes descargarla cualquiera y imprimirla. Mira, ahí se puede descargar cualquiera. Entonces aquí ya te da prácticamente todo para que tú ya hagas. Mira, aquí puedes elegir también estas fondos para descargar. Mira, fondos de pantalla. Aquí está regalos, descargar más imágenes, un nombre personalizado. Aquí te da consejos para que armes de manera personalizada la fiesta. En este caso con la temática de Peppa Pig.
Y aquí te da hasta una música que yo no lo puedo poner por derecho de autor, puede ser. Entonces, vamos a descargar como este video de aquí, esta video invitación. Si yo doy play aquí. Hoy es un gran día. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a celebrar? Seguro estará increíble. Es el mejor día del mundo. Es tu cumpleaños. Están los regalos. Dios. Pues salió un globito. Esto es divertido. ¡Qué súper cumpleaños! Y esperamos que les pase bueno. Increíble. El me encanta con todos. Para que saludemos en seres queridos. Hola, soy Papacetita. O te voy a enseñar cómo puedes cargar Pepa, George y Discovery Kids, te deseamos feliz cumpleaños. ¡Fantástico! Que tengas un día increíble. Mira, en este caso, mira, ahí está el nombre personalizado. Le puedes enviar el. Esto también se puede descargar. Ya te he enseñado que puedes cargar varias invitaciones aquí. Entonces, esta es la segunda opción que hemos visto: Discovery Kids Plus. Ya sabes, simplemente me pones Discovery Kids Plus / celébrame. Y ahí puedes elegir de cualquier personaje. Hay varios personajes emblemáticos de Discovery Kids. ¿Ya? Ahí también tienes Pinocho, amigos, los amigos, los gatos, los 44 gatos, etc. Tercera plataforma para sorprender al engreído del hogar, sorprendiéndolo con una invitación personalizada, con un saludo personalizado, es esta plataforma que se llama Dinosaurus.es, Cumplesaurus, le dice la temática de los dinosaurios, ¿ya? Aquí está el ejemplo de la invitación. ¿Es? Fiera, hoy es tu día, la energía que tu cumpleaños. ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡Los niños con tu cómico después de San Juan! Ya, entonces para mandar este saludo, simplemente vas a irte aquí, dice registrarte, y aquí vas a llenar todos tus datos, ¿ya? Te va a pedir tu nombre, el nombre del niño, el fecha donde quiere que le llegue la invitación. Simplemente vas a registrarte así. Voy a poner, por ejemplo, Jonathan. Apellidos online. Correo electrónico. Vamos a poner este de aquí. Código postal. Aquí tienes que averiguar el código postal de tu país. En este caso, teléfono opcional. Ya sabes que dice opcional el número de hijos. Tengo hijos. ¿Ya? Si incluso tengas un hijo y quieres que le llegue ese día, por ejemplo, tienes un hijo o al quien quieras mandarle, si sea que tengas dos hijos o tres hijos, cualquier cantidad de hijos, vamos a poner por ejemplo uno. Aquí pones el nombre, por ejemplo, de tu hijo, pongas por ejemplo Luis. Y aquí vas a poner la fecha que quieres que le llegue la invitación personalizada de los dinosaurios. Por ejemplo, que cumple años. Vamos a poner el 10 de mayo. Ponemos he leído los términos y condiciones, contad conmigo este día vuestras novedades y oferta y pones enviar, ¿ya? Y una vez que has hecho eso, a ese al niño le va a llegar ese día. Mira, dice, enhorabuena, para completar el proceso te hemos enviado un email a tu bandeja de entrada, así confirmaremos tu dato, ¿ya? Entonces para ello vamos a irnos al correo, mira. Aquí ya se activó la cuenta. Vamos a irte en dinosaurio, activación de cuenta. Voy a darle clic. Dice, Jonathan, para finalizar el proceso debes confirmar tus datos pulsando el botón siguiente. Pulsando el botón siguiente. Voy a confirmar. Dice, enhorabuena, tus datos han quedado registrados correctamente para que cuando llegue el momento la dinotropa felicite a tu pequeña fiera por su cumpleaños. Entonces, como ingresaba un ejemplo de un niño y la fecha del cumpleaños, ese mismo día te va a llegar la invitación para que tú puedas compartirlo con el pequeño del hogar. Entonces nada, solo me queda agradecerte por haberte quedado hasta el final del video. No olvides suscribirte al canal. Hemos visto tres plataformas online para crear videos con saludos personalizados para sorprender al niño o al engreído del hogar.
No me despido sin antes pedirte que te suscribas al canal, active las notificaciones y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.